Comenzamos con la información. El tema de la despoblación, ya lo saben, está totalmente de actualidad en España. También a nivel europeo se ha producido un hecho muy relevante. El pasado mes de febrero, el Parlamento Europeo aprobó que la despoblación se convirtiera en un criterio a la hora de repartir los fondos de cohesión del periodo 2021-2027. La Universidad de Castilla-La Mancha ha hecho un estudio sobre ello. Se lo contamos. Hoy los protagonistas son los que han realizado el informe, son los profesores. Nosotros vamos a tener una intervención muy menor, dado que hoy no se presenta un informe político, ni siquiera un programa político, ni unas propuestas para solucionar o para intentar actuar sobre el principal problema, sino que realmente hoy lo que presentamos es ni más ni menos, mucho más que menos, es un informe, posiblemente el único informe que existe en España en estos momentos, con este rigor, con esta profundidad, con esta cantidad de datos que se han analizado, de aproximación y de certeza en torno al fenómeno en un ámbito delimitado como es la provincia de Ciudad Real. La población y sus... Preservar un trabajo que fue riguroso y que servirá a las instituciones para actuar con la mayor precisión e información posible contra la pérdida de población de la utilización política es la única razón de esa tardanza. Así lo explicó José Manuel Caballero, quien adelantó que 46 de los 102 municipios ciudadrealeños disminuyeron en habitantes de manera alarmante y remarcó que, al igual que lo hizo durante su discurso de investidura el pasado 29 de junio, es responsabilidad de todas las administraciones trabajar por intentar solucionar este problema. Bien, las principales conclusiones a las que también, bueno, voy a hacer referencia, acabo de hacer referencia. Tenemos zonas, muchas zonas en la provincia de Ciudad Real que tienen poca población, escasamente pobladas. El 56% del territorio cuenta con el 9% de la población, es decir, más de la mitad del territorio de la provincia de Ciudad Real tiene solamente un 9% de la población. Son 42 municipios con una densidad de 4,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto está por debajo de los umbrales que la Unión Europea establece como regiones de muy baja densidad de población. Y se puede decir que la crisis económica ha afectado de una forma bastante importante al devenir demográfico de los municipios de la provincia, porque la gran mayoría de los municipios han perdido habitantes. El estudio, las investigaciones, así como las interpretaciones realizadas tras manejar más de 18 millones de datos, fueron realizados por el catedrático de la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha, Francisco Ruiz González, y el director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Ángel Raúl Ruiz Pulpón. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.